Muy bien, y arrancamos el último bloque de Noticias y Más. Seguimos en vivo e indirecto por la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. En un ratito querés informarte todas las noticias de lo que dejó el día de ayer y lo que se viene para hoy martes. Lo seguís en Carlos Paz al Día. Pero antes, te cuento que estás cansado, estás contracturado. Pensá en MW de Mariné Wells, masoterapia y terapias alternativas, que se encuentra en calle Alvear, esquina La Rioja. Tenés tratamiento del dolor muscular, piernas cansadas, mal famoso drenaje linfático manual y, por supuesto, todo el tratamiento para la fibromialgia, masajes reductores con las ondas galvánicas de Nuskin, electrodos y radiofrecuencia. Mariné Wells trabaja con los productos de primera calidad como Liderma, Hidraet y Laca. ¿Buscas un asesoramiento personalizado? Comunícate con ella al 3541-2359-86, MW de Mariné Wells. Y ahora sí, antes del cierre de nuestro programa, vamos a ver de manera completa este segmento de asesoramiento de imagen y lo que respecta también al asesoramiento empresarial. De la mano, como siempre, todos los martes nos acompaña Vero Castino y esto nos cuenta. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo feliz de estar nuevamente con ustedes en nuestro tercer programa juntos. Bueno, hoy quería hablarles de un tema muy lindo, muy importante y muy hablado últimamente, que es la colorimetría. Cuando hablamos de colorimetría, lo primero que tenemos que hacer es detectar la temperatura de piel que tenemos. Para ello vamos a utilizar dos paños, uno plateado, temperaturas frías, uno dorado, temperaturas cálidas. Una vez que ya detectamos qué temperatura de piel somos, vamos a saber que si sos fría, sos invierno y verano, si sos cálida, sos otoño y primavera. Como pueden ver en las imágenes, yo les traje los distintos tipos de colores y combinaciones de colores que pueden realizar en cada estación. Esto es muy importante tener en cuenta porque si uno trata de combinar los colores que mejor iluminan nuestro rostro, el outfit que vamos a usar se va a lucir muchísimo más, se va a lucir muchísimo más nuestro maquillaje y también nuestro cabello. Ahora quería comentarles un caso práctico. He tenido muchísimas consultas de gente que va a tener su primera entrevista laboral o va a tener una entrevista laboral dentro de la misma empresa, pero para un cambio de puesto. Esto es muy importante tener en cuenta. Hoy tenemos una herramienta que es genial, que es Google. Uno lo que puede hacer a través de ellos es investigar un poco la empresa y el puesto al que uno quiere acceder. De esta manera, vos vas a poder identificar cuál es la misión y la visión de la empresa y esto te va a ayudar a poder definir tu outfit. Una vez que definimos el outfit, si va a ser casual o formal, a la hora de la entrevista es muy importante tener en cuenta el lenguaje corporal. Es indispensable tener siempre los brazos abiertos a la hora de la entrevista. Esto da un indicio de que uno está abierto a la nueva propuesta, a los cambios, a la energía positiva que la empresa hoy te está queriendo introducir y en donde quiere que vos seas partícipe. Bueno, como podrán ver, los casos prácticos son temas muy interesantes para desarrollar y que lo vamos a seguir haciendo programa tras programa. Espero que les haya gustado y les haya parecido interesante mi propuesta. Saben que pueden ubicarme a través de Instagram en Vero Castino OK, en mi página web Vero Castino o a través de YouTube en Verónica Castino. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Un abrazo, nos vemos pronto. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias, Vero. Como siempre, todos los martes, el segmento de asesoría de imagen personal y empresarial. Vero Castino OK es su Instagram y su Facebook, donde la podés ubicar y este asesoramiento que te hace de manera online. El martes que viene la tenemos aquí en vivo y en directo también con otros temas, en particular de asesoría de imagen. ¡Nos vamos! Punto final, 29 grados la temperatura a esta hora en Carlos Paz. Calorcito, se espera 31, 32 grados de máxima. Gracias a todos por participar. Gracias a Jimena también, que nos manda un mensaje de los premios que quería participar. Cuando gane lo del catamarán, avísame, dice.